Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un postre delicioso. Este postre es muy fácil de preparar y sobre todo muy creativo. Para comenzar tenemos aquí un ponqué ya listo de chocolate. Este es de los que compramos en los supermercados. Y lo primero que vamos a hacer es cortar este ponqué en tajadas de este grosor. Ahora lo que vamos a hacer es colocar todas las tajadas en el fondo de una refractaria de vidrio cuadrada. Ustedes pueden utilizar el molde o refractaria que tengan disponible en casa, ¿está bien? Hasta que cubramos toda nuestra refractaria. Vamos a dar continuidad al siguiente paso de nuestra receta. Para esto, tengo aquí limones. Estos limones son entre medianos y grandes. Vamos a hacer una crema, entonces vamos a colocar aquí, primero que todo, la leche condensada. Aquí tengo una caja de 395 gramos. Listo, aquí ya colocamos todo el interior. Ahora vamos a colocar una caja pequeña de crema de leche. Aquí tengo 200 gramos. Perfecto. Ahora, a mí me gusta revolver con un tenedor. Sin embargo, si ustedes tienen una batidora en casa, ustedes lo pueden revolver con batidora. Ahora vamos a agregar un poco de limón para que quede más espeso. Vamos a cortar por la mitad. Y con nuestras manos vamos a exprimir. Me gusta colocar dos limones para que quede bien espeso, ¿está bien? Corto por la mitad y de la misma manera, con mis manos, voy a agregar el zumo del limón, ¿está bien? Esta receta queda deliciosa. Listo, aquí ya tenemos nuestra crema en el punto ideal. Miren lo espesa que se ve y miren la textura. Esta es la textura ideal. Ahora vamos a transferir toda esta crema para nuestra refractaria. Y lo importante es que quede todo bien esparcido, de manera uniforme. Y a continuación vamos a poner esta refractaria en la nevera durante 2 horas, o también lo podemos colocar en el congelador por media hora. En este caso voy a utilizar el congelador, ¿ok? Listo, y aquí ya pasó media hora en el congelador y miren cómo quedó de firme. La idea es que el postre de ustedes también quede con la misma textura, ¿ok? Ahora vamos a colocar una cobertura. Esta cobertura es súper especial. Aquí tengo de esos pudín que venden en los supermercados ya listos. Lo vamos a aprovechar y lo vamos a colocar encima. Entonces, inicialmente vamos a colocar uno. Tiene que quedar bien esparcido, ¿está bien? Miren, lo vamos esparciendo así. Y vamos a agregar otro. Listo, y miren lo bonito que se ve. Se ve súper provocativo, se me hace agua a la boca. Y para darle un toque súper especial, vamos a rallar un poco de chocolate medio amargo. Aquí tengo la barra. Y ustedes se van a dar cuenta que le va a dar una apariencia exquisita. Y aquí ya quedó listo nuestro delicioso postre. Miren que se ve delicioso. Ahora, la parte final. Vamos a probar. Voy a escoger esta parte aquí de la esquina. Y vamos a ver cómo nos quedó.
Yo soy exigente. Con dulce soy muy exigente, así que... ¡Delicioso! Preparen esta receta en sus casas. ¡Wow! Súper recomendado. Que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo video.